¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo directo aquí de Madridismo al Día. Después de unos días de asueto, días de vacaciones, día de escapada, más bien, hemos estado por Alicante, Ana Paula y yo. Pues ya estamos aquí, de vuelta, en los estudios de Madridismo al Día, es decir, ya en casita, para hablar, para charlar de toda la actualidad del Real Madrid. Así que muchísimas gracias a todos los que ya estáis ahí al otro lado, que veo que ya estáis siendo proactivos desde el chat. En un día donde obviamente, como es lógico y normal, y más que nada, porque al final no nos engañemos, es lo que mayormente solicitáis, vamos a hablar de Mbappé, aunque no solo de Mbappé. Y estoy abierto, por supuesto, a que hablemos de cualquier cuestión temática Real Madrid que se os ocurra, ¿de acuerdo? Pero iremos repasando las últimas informaciones que han salido, tanto de periodistas como de creadores de contenido, para poner un poquito encima de la mesa cómo presuntamente está la situación de Kylian Mbappé y el PSG, y en consecuencia el Real Madrid. Por cierto, varias cosas. Muchísimas gracias a todos los que habéis comprado durante este mes anterior camisetas de Fútbol Lufo, porque ha sido mes de récord en el canal con respecto a Fútbol Lufo. De acuerdo, mucha gente comprando desde nuestro código de Madridismo al Día. Muchísimas gracias. Así que gracias por vuestro apoyo. Y por otra parte, deciros que en breve también estaremos en directo en YouTube, ¿de acuerdo? Con sorteo, ¿vale? Os comentaré fecha, disculpad la demora, pero tendremos un directo especial también en YouTube, en la plataforma roja. Así que nada, creo que he ido comentando ya cositas. Esto también es otro tema que tengo que ir comentando. Dije que en semanas habría directo en Kick. Ojo, porque también puede haber novedades pronto, ya que en Kick también ya hemos creado canal para poder emitir, ¿de acuerdo? Gracias a Lina Xavi por comentar este tema. Muchísimas gracias a Joel Miranda por ese follow. Kick está atrasando con Kick. Bueno, me gusta hacer las cosas bien, ¿vale? Me gusta hacer las cosas con cabecita, con cabeza. Vamos a ir ahora con ello. ¿Viste lo de Max Mioto de PSG Community? Vamos a ir con ello. Lo primero quiero, si os interesa, y a ver cómo vais vosotros, quiero tocar vuestra temperatura, ¿no? Con respecto al asunto de Mbappé. Me gusta ir actualizando todo esto, ¿no? Yo os tengo que decir que he bajado mi graduación de optimismo. Recordad que estaba en un 40%. Os digo que me he bajado un 20%. Estoy en el 20% con respecto a mi optimismo de Mbappé y el Real Madrid de cara a la próxima temporada. ¿De acuerdo? Esto también se mueve por sensaciones, cada uno con la suya. Yo ahora mismo estoy sobre el 20%. Me he bajado bastante, el soufflé me ha bajado y vamos a ver si vuelve a subir los próximos días. A ver, el tema de Xavi Simons lo trataremos, ya sabéis que vuelve. Presuntamente vuelve. Podría ser luego vendido a Leipzig, se está hablando. Vamos a ver cómo termina el asunto, donde podría haber algún tipo de causa-consecuencia. La gente, el tema de Xavi Simons, de todas maneras, lo está analizando muy mal. No es que Xavi Simons sea un engorro para Mbappé, obviamente que no lo es. Pero sí lo es para el propio Xavi Simons. Es decir, Xavi Simons seguramente querrá tener su espacio y habitabilidad competitiva para poder jugar. Si el jugador, en este caso, ve que hay mucho tráfico, incluido Mbappé, Neymar, etcétera, aparte de lo que ya ha llegado, puede que él no vea opciones reales de jugar. Por lo tanto, en ese sentido, tiene algún tipo de causa-consecuencia con lo de Mbappé. Creo que el análisis está por ahí. Hay gente que realmente ya todo le... O sea, el escepticismo por el escepticismo tampoco. Hay que analizar las cosas, ¿de acuerdo? Porque hay muchísimo vinagre y ya es que me afecta hasta en la piel. Por cierto, no me habéis dicho nada, estoy un poco menos blanco, chavales. Me estáis viendo y yo pensaba que me ibas a decir, Quique, estás en modo Congo, ¿sabes? No sé, pensé, pero no me habéis dicho nada, no pasa nada. A ver, vamos con los temas. Venga, al lío. Lo tengo todo aquí resumido, ¿vale? Con Naniño, que en su canal de Twitter, la verdad, todo lo, bueno, creo que lo resume bastante bien, la actualidad madridista y el tema de Mbappé también. Vamos a ir poniendo todo lo que ha ido dándose en estas horas. En primer lugar, aquí lo tenéis, un poco lo que ha dicho Ramón, que en resumen es lo siguiente. Os cuento la primera información, que,
que me ha llegado y es que y que viene a corroborar un poco lo que os había comentado hace una semana más o menos, ¿no? Creo que fue hace una semana, 8 días más o menos, ¿no? Y es que el Paris Saint-Germain, la idea del Paris Saint-Germain era tener claro qué iba a ocurrir con Mbappé entre la semana pasada y primeros de la siguiente, os dije, ¿no? Es decir, os dije, oye, próxima semana o primeros de la siguiente. Bueno, estamos en ya en primeros de la siguiente, estamos en ese límite que se había marcado Al-Khelaifi para saber qué va a ocurrir con Mbappé, qué va a hacer con las dos alternativas que el Paris Saint-Germain le plantea. ¿Renovación o venta? Me cuentan que va a haber una reunión. Me dicen que en las próximas horas, lo cual creo que puede abarcar incluso hasta el martes, ¿no? Lunes, martes, que va a haber una reunión de estas que el Paris Saint-Germain pretende que tengan tintes definitivos, ¿no? Ya sabéis, y siento repetirme más que el ajo, pero es que me gusta explicar bien las cosas, ¿eh? Y sobre todo pues recordar un poco todo el recorrido. Ya sabéis que en este tema no solo manda el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain se puede plantear solo dos alternativas, renovación o venta. Pero bueno, un poco lo que decía Ramón, la clave de las próximas horas que podría haber una reunión entre Mbappé y PSG, donde pues, se circunscriba más el asunto. Ramón en su momento comentó que se han rechazado 3 ofertas de renovación. Y, en fin, vamos a ver qué pasa en estos días, que, insisto, podrían ser importantes, aunque yo ya no me aventuro a decir nada, porque sé que os hartáis de ello. Muchísimas gracias a todos los nuevos. Ruliño, querido, ¿qué pacha? ¿Dónde estás, tío? Disfrutad de la película, chavales. Bueno, Ruliño, hay que decir que mañana entra, ¿vale? Con Miguel Ángel. Tenemos, ¿vale? Tanto a Miguel Ángel Díaz, como a Ruliño les tenemos mañana, ¿vale? Ya estoy cerrando las colaboraciones de la family, ¿vale? De cara a la semana, así que vamos a tener análisis. Mañana podría ser en principio un día importante, ¿no? Why not? Ya os digo, todo lo cojo, pues eso, como hay que cogerlo con pinzas. De este tema también quería hablar, porque Josep Pedrerol, que hoy ha tenido un día récord en su emisión de Twitch, la verdad es que se ha descojonado bastante del personal, ¿no? Porque no ha traído nada distinto, diferente, preciso, nada, absolutamente nada de nada, ni mucho ni poco, y lo que ha hecho es tirar de gancho, exclusivamente, nunca mejor dicho, de gancho. Bueno, creo que un poco se ha reído del personal. También se ríe de quien puede o quien quiere, pero sobre todo de quien puede. Y en cuanto se ha visto que era todo, pues eso, básicamente un teatrillo para generar gancho y ya, pues hombre, yo creo que estaba claro el pescado cómo iba a ir. Ya os dije de todas maneras en Twitter que yo no veía que fuera a contar nada interesante Josep. Que yo no digo que no vaya a contarlo en los próximos días, que Josep lo puede contar. Lo puede contar. Pero, obviamente, 8:30, directo, vuelve Josep. Josep dijo en su momento que volvería con cosas, con algo mollar, con algo relevante, ¿no? Pues la relevancia única es que Mbappé ha vuelto, algo que se sabía a París, ha vuelto a los entrenos, en este caso al reconocimiento médico, y poco más. Lo de Ramón, al menos, tiene algo más de precisión en el sentido de que va a haber una reunión entre las partes en las próximas horas. Nos gustará más o menos, pero se trata con un poquito más de precisión el asunto, que yo sé, pues, que es un tema denso. Joder, ya lo sé, pero buenos días, Pecas. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo vas? Dice Mugen, yo ya quiero que Mbappé renueve de por vida, se fiche a un delantero centro y con las vueltas se fichen los jugadores de básquet que necesitamos. Bueno, el básquet está bastante parado. Vamos a ver si Facundo Campazzo, pues, se hace oficial esta semana. En fin. Creo que a A3 Media no vuelve el chiringuito. Primera noticia que tengo. Primera noticia que tengo sobre que no volviera Josep, con el chiringuito, a A3 Media. Primera noticia, no sé si tenéis algo ahí, algún enlace que me queráis enviar. Si me lo queréis enviar, estupendo. Vamos a poner lo que ha dicho Max Mioto, que es un hombre, que ya sabéis es el founder, ¿no?, de PSG Community, vamos, persona relevante de PSG Community, que son, en teoría, gente de la cual más o menos, mínimo, puedes fiarte más, ¿no? Que parece que manejan cosas.
Entonces, bueno, esto es lo que han dicho. La nueva estrategia que utilizará Mbappé cuando se marche del PSG. Tenía muchas ganas de quedarme en el PSG, era mi deseo, pero me advirtieron. Bueno, esta gente está en la línea del teatrillo un poco y que está todo cerrado. Son los que se mantienen fuertes en esa idea del teatrillo y todo cerrado. Ese aquí, Naniño, está poniendo lo que mismamente dijeron, ¿no? En la cuenta del propio Masmioto. Aquí lo menciona más abajo. Bueno, como siempre digo, que cada cual coja esta historia como le apetezca, ¿eh? Ya, de verdad, yo lo entiendo, cada uno lo coja como quiera. Yo lo que voy a intentar es poner a la gente que yo considero mínimamente seria. Y luego, bueno, ya vemos. No, pero mira el contexto aquí, que entra en Masmioto y mira por qué lo dice. ¿Cómo que por qué lo dice? Bueno, ahora lo... Saludos desde La Palma. Muy buenas. ¿Qué tal, Híbrida? ¿Cómo vas? Ahí está. Desde La Palma. Bueno, había... Si no me equivoco, ha habido un incendio en la isla de La Palma hace unos días. No sé cómo está la cosa. La verdad... Os mando un abrazo fuerte y mucho ánimo, porque la verdad es que los últimos tiempos allí no están siendo fáciles. Dice Robertito Parry que para mí el más fiable es Coyotito Spa. Perfecto, chaval, claro que sí. Mucho ánimo a la gente de La Palma, dice Mónica. Pues sí, muchísimo, muchísimo ánimo, ¿no? Muchísimo ánimo. La verdad es que es jodido el tema, jodido. Se rumorea que están muy descontentos, nos ponía aquí Fosquito Blanco. Oh, oye, no te he saludado, Viviana, veterana del canal. Muy buenas, muchísimas gracias a todos los nuevos seguidores, que no os voy mencionando. Me fío de Ramón de Mon. Yo creo que la información esta vez la está manejando de una manera no sosegada, porque hay todos los días vídeo al respecto, pero creo que lo está haciendo de manera... moderada y dando la sensación de que sabe más de lo que cuenta y manejando lo que es el tema del tiempo mejor. En cuanto a no asegurar tanto ciertas cosas, y creo que ahí está siendo más relajado, ¿vale? No en cuanto a la temporalidad de vídeos, que está con constante actualidad, que a mí me parece, yo lo llevo bien, Hay gente que lo lleva muy mal, yo particularmente lo estoy llevando bien. Cada cual, insisto, los tiempos en este aspecto lo lleva peor o mejor. Yo lo estoy llevando bien, pero sobre todo creo que la información que está manejando, que es desde PSG, está siendo bien llevada. Rodrigo Fáez me parece un tío serio. Luego, Andrés Onrubia me parece también de esas personas que al menos... habla con mucha coherencia, con conocimiento del mercado francés, del fútbol francés. Es una persona... Yo creo que ya sabemos más o menos por dónde tirar y por dónde no tirar. Más o menos creo que ya tenemos un poco el culo pelado con estos temas y cada cual acepta lo que considera. Yo creo una serie de personas que a mí me han dado mil millones de muestras para no fiarme de ellas. O sea, mil y un ejemplos muy contradictorios. ¿En un momento dado una persona puede entrar en una leve contradicción? Sí. Pero cuando entras en contradicciones de fechas de presentación reiteradas, cuando estás diciendo que hay fechas de presentación pero que todavía hay cosas que cerrarse, yo a ese no me lo creo porque son cosas absolutamente yuxtapuestas. Es decir, no es viable. No es viable eso. ¿Vale? Eso sí que no es viable. Pero insisto. Cada cual que se crea lo que le dé la gana. De verdad, sin problema. Vale. Dice Barranco, no va a venir. Va a volver a elegir el dinero y se acabó. Es así, vamos a aceptarlo de una vez. Y yo pondría de una puñetera vez, ¿no? Aquí viene todo, Kike, la estrategia de la que hablaban siempre. Vale. Bueno, aquí nos pone nuestro querido compañero Gesto de BZ. Yo tengo el translate en inglés, Y yo con los idiomas soy un noob de la hostia. Pero bueno, un poco para, si queréis coger el contexto de lo que hemos puesto de manera pretérita anteriormente, lo tenéis aquí, ¿vale? Yo sí que me creo, lo que sí que me creo yo,
es que pueda haber una reunión con Mbappé de vuelta. Una reunión ya personal, porque anteriormente, presuntamente, se han dado reuniones incluso de ofrecimiento de renovación que ha rechazado Mbappé, como ha comentado Ramón. Yo sí pienso que puede haber una reunión personal y donde, bueno, pues se reitere, ¿no?, la idea clara de que él no quiere renovar, él quiere cumplir su contrato, él va a seguir RQR guitarra, RQR carril. Entonces, a partir de ahí, el club tiene que tomar una determinación. O lo asumes y lo digieres, o venta. Lo que llevamos diciendo y que lo que se nos lleva vendiendo es el Le Parisien constantemente. Hasta el año que viene, nada, todo esto es un culebrón para que se hable de él. Puede ser, puede ser. Yo no sé si se está riendo de nosotros Mbappé. No tengo ni idea si se está riendo de nosotros. Tan así. Lo que yo sí que tengo claro es que los hechos son que ha decidido el dinero y la cuestión económica, que es totalmente loable, respetable, cada cual a nivel profesional pondera las cosas como quiere. Él siempre ha puesto el dinero y la cuestión económica por encima de su proyecto deportivo. Y al final, además de hecho, con todo y con ello, le han engañado. Él se ha dejado a lo mejor engañar, se ha dejado llevar, el dinerinchi ahí ha ido cayendo. Es un banco andante, Mbappé, no para de generarse dinero para sí mismo con las primas y los bonus de fidelidad y prima de fichaje. Y en eso está. Nos dice Faru, ¿no estará utilizando al Madrid de nuevo para sacar dinero? Perfectamente vendible esa idea, perfectísimamente. Yo no lo puedo negar, vamos, yo como madridista no podría negarlo. No podría negarlo. Obviamente no manejo información, por lo tanto yo estoy en modo opinión. Opinión. Muy buenas, Demaz. ¿Qué pasa, tío? Dice Vero que tiene toda la pinta. Bueno, a ver, él en realidad lo que ha dicho es que no quiere renovar. Ya está. Punto. Ya está. No quiere renovar. A partir de ahí, el Paris Saint-Germain tendrá que tomar una determinación. Yo creo que va a seguir con la idea de no querer renovar. Va a seguir con la idea de que no quiere renovar. Y vamos a ver el Madrid, porque para mí es muy importante, aquí que estamos en plan de charla, el tema del bonus. ¿Hasta dónde puede llegar el Madrid? ¿Hasta qué punto puede llegar? Porque eso es muy importante y para mí sí que es la madre del cordero. Hay gente que está diciendo que lo del bonus no es tan importante. Pues yo creo que es muy importante lo del bonus, gente. Yo creo que es muy importante ver hasta dónde se puede llegar ahí. Bueno, sois un montón de gente que estáis siguiendo Madridismo al día, muchísimas gracias, chicos. Gracias. Bueno, Gesto nos ha puesto aquí directamente la traducción. Dice la noticia que los familiares de Mbappé le dijeron que si se va gratis sería una mala cosa para el club y que tendrían que vender jugadores por valor de más de 175 millones si no se va. Bueno, esa es la noticia, que él necesitaba para poder decir que se va, para poner al club en serio. Vale, tema económico. Bueno, el tema económico es algo que está ahí. También, presuntamente, porque esta gente parece que todos los años tiene que colocar las cuentas bien, pero al final siguen invirtiendo de manera megalómana, pues vamos a ver si este año tienen que cuadrar, de verdad. Y por ahí entonces tengan que vender a Mbappé. Y que de hecho, ¿por qué no? A lo mejor en esto de teorizar y tal, que podemos estar ahí todos teorizando, que realmente es que el PSG cuando hace esta renovación queda esto de 2025, que fue un paripé, quedó realmente en vender en 2024 a Mbappé. Y todo esto sea el teatrillo. Pero obviamente yo no me voy a mojar sin tener información de por medio. No puedo. Pero vamos, que si quería venir al Madrid, la clave el año pasado es cuando dependía de él. El año pasado dependió absolutamente de él, en teoría, como agente libre. Luego hay una serie de elementos externos que presuntamente le generan una presión brutal. Desde Francia, desde Qatar, con el Mundial de por medio. Y eso impide que Mbappé fuera al Real Madrid. Hizo un giro de 180 grados, chao, chao. Y al final no vino, cuando parecía todo hecho. A ver si ese optimismo esta vez es verdad. El optimismo que parece que tiene el Real Madrid y que pudiera realmente el jugador dar ese paso. Que ese paso es no renovar
y verse abocado a tener que salir. Y ahí, obviamente, yo sí que tengo claro que si sales al Madrid, ¿eh? Yo sí que soy de esos. Lo dijo Flopper. Sí al fichaje, pero 2024. La venganza, ni un duro al PSG. Besos, Kiki y Ana Paula. Abrazo fuerte, Chole. Abrazo muy fuerte, querido. Espero que estés bien. Ya, pero si Florentino ve una rendija para poder fichar ahora a Mbappé, yo creo que sí va a intentar entrar por esa rendija. Yo sí pienso que realmente él, si ve una posibilidad real de entrar por ahí, lo va a intentar. Lo va a intentar. Pero bueno. Y luego esto, quiero poneros, a ver, no sé cómo os tomáis de en serio a Paco Bullo, que a mí como portero me parecía buenísimo. Pero en esto de Qatar, donde él teoría manejaba cosas y tal, pues vamos a comentarlo, ¿no? ¡Abrazo grande, hombre! Norberto, tío. Bueno, Norberto, muchísimo mérito que estés en este directo, teniendo en cuenta que estás llevando de manera, digamos, apartada el asunto Mbappé. Es un tema que te aburre, que te cansa, como a mucha gente, pero que estés aquí, que estamos hablando de Mbappé, pues tiene mérito. Así que muchísimas gracias, tío. Espero que estés muy bien. Te mando un abrazo muy fuerte. Sabes que te tengo mucho aprecio. Vale. Esto es lo que dice Paco Bullo, que ya sabéis, que yo que sé. En fin, hay un acercamiento entre el Real Madrid y PSG por 230 millones de euros por el fichaje de Mbappé. El jugador pidió el 70% de la venta de camisetas y un porcentaje de los derechos de imagen superior. Me ha llegado de una buena fuente que tengo en Qatar. Lo que pasa es que faltaría contrastarla, claro, dice el exportero y añadiría el cachondo. Es un poco cachondo Paco Bullo también, ¿eh? O sea, esto aquí, claro, a ver, que él no es periodista, pero yo qué sé. Yo cuando manejaba info del Real Madrid FEN, intentaba corroborar las cosas un poquito, ¿eh? Porque si no, luego pasa lo que pasa. Pobre Bullo, menos luces que un carruaje del siglo XVIII. Joder, Choni. Más fuerte, ¿eh? No te cambia el verano, tío. Hay una diferencia, tú no aburres nunca. Bueno, tú también me ves con buenos ojos. A ver, cositas, que veo que estáis activos, chicos. Zidane será el próximo entrenador del Real Madrid. No me lo dicen mis fuentes, porque yo soy la fuente. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, hay un dato que a mí me preocupa. Que es que a Theo Zidane lo vayan a renovar. Que a Theo Zidane lo vayan a renovar me parece un poco heavy. Con todo el respeto, macho, deportivamente es un jugador que no le veo prospecto a nada. Yo considero que es una salida de manual. Por cierto, luego si os apetece, para que veáis que no solo voy a hablar de Mbappé y tenía algún temita más preparado, vamos a hablar del Real Madrid-Castilla, ¿vale? Vamos a hablar del Real Madrid-Castilla, porque está en un momento donde tiene que realizar movimientos de salida para luego, si la cosa va bien, recuperar la política del 50% de los derechos federativos para que el jugador crezca fuera de lo que es el Real Madrid, pero que tenga alguna opción de volver al Real Madrid. ¿Qué opinas de la gente que dice que está firmado Coyotito, François Gallardo y compañía? Bueno, pues que los datos están ahí y que realmente van en una línea muy diferente a lo que ha dicho esta gente. Ni más ni menos. No voy a entrar en más detalles. No voy a entrar en más detalles porque es un asunto que no me interesa. A mí, ¿eh? A mí no me interesa. Yo sé que a vosotros os puede interesar. A mí, no. No me... Ya está. Bueno, nos va a poner... joder, gesto que está haciendo un curro brutal de... Pero el pavo este que me vas a poner es Santiago Guaná. Pero yo a este tío no me fío mucho, ¿no? Es un poco... Vamos, no sé. Este tío, por lo que yo he visto en Twitter que han comentado él, este pibe no tiene mucha credibilidad, al parecer, ¿verdad? ¿O cómo va el tema con el Santiago Auna? Auna, ¿no? Santiago Auna. No sé cómo se pronuncia, macho. Para los idiomas soy lamentable. Y lo de... Oye, por cierto, menudo hostiazo mediático le han dado los ultras de PSG a ¿cómo se dice? A Vlahovic. Oye, yo soy Vlahovic, no voy al PSG. Yo sí soy Vlahovic, no voy al PSG. ¿Aún así es fiable? Pues no sé, yo había escuchado que no, tío. Yo había escuchado, pero vamos, es que en esto también, sinceramente, a veces digo, ¿y quién cojones es fiable? ¿Quién es fiable, tío? Yo, particularmente, sí que me he ido
fiando de cómo comenta y da la información, porque yo trabajo en periodismo, sin ser periodista, trabajo en los medios, y viendo cómo gente como Rodrigo Fáez o Ramón Álvarez de Mon dan la información, aunque sea de manera más frecuente o menos, sí que es gente que me da sensación de profesional. Luego hay otros casos que no. Entonces yo, en ese sentido, como he estado dentro del mundillo del periodismo deportivo, desde mi punto de vista sí que sé discernir y diferenciar entre un perfil de periodista u otro. Claro, yo por mucho que Joaquín Maroto haya trabajado en el Real Madrid, pues yo... En fin, no me termino de fiar. ¿Cómo ves a Cortegana? Pues Mario le veo, digamos, más tranquilo, ¿no? Últimamente, puede ser, con el asunto de Mbappé, si va por ahí el tema. Lo cual no me parece mal. Lo cual no me parece mal, ¿eh? No me parece mal. Ya, pero en esto de avanzó tal, yo por ejemplo me acuerdo que Guijarro avanzó lo de Bellingham también en su momento. Ramón también estuvo en esa línea. Yo en esto de quién lo avanzó, también Pedrerol por esa regla de tres avanzó lo de que Mbappé había... Que ya no olía bien el tema con el viaje de la madre de Faisal Amari a Qatar. Dice Gesto que Cortegana desde el año pasado anda con pies de plomo y por encima este año falló en lo de Bellingham. Yo creo que anda tranquilo. Y Mario es un tío serio. Pero Mario sí que es una persona que me da seriedad. Con Rubia, Cortegana, Rodra, Faez, no sé, tío. Hablo de periodistas españoles, porque yo de periodistas externos, yo me fío de David Ornstein, por ejemplo, nos guste o no, de Fabrizio Romano, también me fío. ¿Yo qué queréis que os diga? Yo cuando veo a gente que mete a Fabrizio Romano en la terna de X creador de contenido o de X insider y tal, yo digo, ¿pero qué me estáis contando? O sea, que evidentemente Fabrizio Romano tiene una gran relación con el Barcelona, es evidente. Que Fabrizio Romano tiene una muy buena relación con Laporta, es evidente, seguramente. Pero eso no quiere decir que sea un mal periodista. Seguramente sea un periodista que debería dar los datos más de manera clarividente, al mismo tiempo que ha dado los datos de otros equipos en los fichajes. Pero eso no quiere decir que no trabaje bien. Es un tío que maneja mucha información Premier, muchísima. O sea, seamos... Me explico, te puede caer mal un tío por cómo cuenta las cosas y tal. Nadie se libra. Pero, hombre... Es que yo creo que Ramón lo está manejando bien. De verdad, yo creo que lo está manejando bien. Sí que es verdad que, claro, la gente dice no, porque siempre hay alguna novedad. Es que yo creo que Ramón va por delante en el sentido de que Ramón tiene una serie de cosas que va comentando. Que va comentando. Que es muy frecuente el asunto. Yo creo que es una persona que tiene una serie de informaciones y que va comentando. Pero no creo que se lo invente de verdad. Yo creo que Ramón es una persona seria. Para mí, ¿eh? Ya os digo. Esto está muy interpretado por cada uno a su manera. El problema de Vlahovic es que siempre se ha declarado nacionalista serbio. Sí, con el tema de Kosovo, ¿no? Sí. Exacto, sí. Esto lo he comentado yo con Ana Paula, J. Garto. Lo he comentado. Lo que pasa es que con Mbappé, por ejemplo, a mí me encantaría que el tema de Mbappé, aparte de llevarlo Ramón o Rodrigo Faz y tal, nos lo llevara un David Ornstein, ¿no? Que es un tío que yo considero serio. Está claro que en España van a ciegas, la mayoría, o sea, van muy a ciegas, y que esto nos lo va... ¡Ojo! Que tenemos la subs de suscripción de María GMC. Muchísimas gracias, María. 11 meses ya con nosotros. María, amiga del canal. Oye, hablamos. No sé cómo estás de vacaciones, ¿vale? Me comentas, hablamos por privado. Y creo que la penúltima vez que hablamos te lo comenté. No sé cómo estás. Si quieres que entre in your channel, pues aquí me tienes. Abrazo, querida. Buenas tardes, Quique, SPP. Muchas gracias por estar por aquí, compañero. Sí, Rodrigo Fallo creo que maneja bien los temas. Sí. Nice and open, vale, dígame usted, pues perfecto, pues lo hablamos, María. Esta semana ya estoy aquí, he estado unos días en Alicante, chicos, que estoy... Yo he cogido color, mamones, me decís que estoy igual de blanco. No, hombre, he cogido un poco de color, ¿no? No sé, yo me veo con mejor cara. He podido descansar un poco. En Alicante me ha costado, por la almohada y eso, me ha costado descansar también. Descansar me ha costado, pero luego ya que en Madrid he descansado,
Bien, aunque la playa, pura golosina. Os voy a liar la troca un poco más, ¿va? ¿Creéis que con el fichaje de Asensio puede haber un pago encubierto? No. No, creo que estás igual. Rosita, joder, macho. Que estoy hecho un desastre, tío. Madre mía. Pues os juro que he cogido color, ¿eh? De verdad, os lo prometo. Os lo juro como que Mbappé va a ir al Madrid. Fuera coñas. He cogido poco de color, joder. Zidane será el próximo entrenador del Real Madrid. No. Ah, que lo nos dice en francés. Hablando de fuentes, yo lo de Zidane no lo descarto en el futuro. Entre Iniesta y Vinicius está, gracias. Hombre, esa es una amalgama de colores muy amplia, ¿eh? Muy, muy amplia. Yo pienso lo mismo con respecto a Asensio. No, un pago encubierto. No sé, tíos. ¿Tú quieres que Mbappé venga al Madrid? Sí. O sea, objetivamente, vamos a ver. Objetivamente para mí es el mejor del mundo. Objetivamente para mí. Bueno, esto suena raro, raro de cojones. Objetivamente para ti no, porque es subjetivo, es una opinión. Vale, yo analizo el fútbol de hoy en día y a mí me parece el mejor jugador. Bien, Viviana, te has bronceado aquí, que se nota esos pocos días de descanso. Bien, claro, hombre, joder, yo me pilla un poco de color. También he estado 3 días y medio, a ver, macho, que tampoco he tenido mucha vacación. Si Mbappé viene es el mejor. Una delantera con Vinicius, Rodrigo y Mbappé es la hostia. No es igualable para mí. No es algo que ningún club pueda tener tan bestia. Hay magníficos equipos, buenísimos. Tener a Mbappé y Vinicius en un mismo equipo más Rodrigo, chico, me parece una locura de ataque. ¿Te has pegado alguna fiesta? Sí, bueno, estuve con Ana Paula. Y un día estuvimos en Alicante Capital, que por cierto lo recomiendo, por la zona del puerto y tal. Y empezamos ahí en modo familiar, ¿eh? Empezamos ahí a tomar un poquito, tal, vinito, y luego ya me pasé al Ginebra. Y ya, pues eso, aquello, yo estoy viejo, no estoy acostumbrado a beber, me dio por tomar y terminé, pues, resacoso perdido. Pero bueno, es lo que tiene. Pierdes la costumbre, no entrenas. ¿No estás trabajado para esas líderes? Caes. No pasa nada. Es el mejor del mundo, pero me da que será un saco de problemas. Pero yo esto, el saco de problemas lo vemos porque básicamente no ha llegado y nos genera un hartazgo brutal, un enfado, un hastío. Llámalo como quieras. Llámalo como quieras. Pero yo recuerdo cuando vino Cristiano Ronaldo que había gente que decía que Cristiano iba a ser un problema. Porque era muy ególatra, muy egocéntrico, un chulo tal, solo pensaba en sí mismo. Joder, pues Cristiano pensaba en sí mismo. Coño, y era un ególatra. Y un profesional. Y nos dio la gloria que nos dio. ¿Que Mbappé no va a llegar a eso si llega? Ya os digo que no. Porque lo de Cristiano es una puta barbaridad. Yo pienso que no va a llegar un jugador a ese rendimiento tan hardcore que ha tenido Cristiano. Pero es el próximo gran, el best case futbolístico es... Es él, para mí es él. Mbappé es el mejor y nadie con dos neuronas medio encendidas lo puede negar, pero merece 50 netos de salario, 30 más 20 de prima amortizada y 230 de fichaje. ¿Dónde debería estar el límite? El límite se lo marca el propio Florentino Pérez y las cuentas que las lleva inmaculadas. Lo que sí que podemos decir es que Florentino Pérez no va a arriesgar las cuentas por nadie. En su momento, a su manera, por Cristiano no lo hizo. Recordad que lo que hizo, esto, recordad bien, lo que hizo fue venderlo al mejor postor, preséntame una oferta, 100 kilos, te vas, tal, 100 millones, yo no te voy a pagar tus problemas tributarios. Se fue, chao, chao, y muchas gracias por los servicios prestados. Así fue. Mbappé no mete 50 goles por temporada durante tanto tiempo como Cristiano, ni en broma. Hombre, Mbappé está en unas cifras de goles muy... De sumatorio de goles muy bestia, ¿eh? Muy bestia. No sé si va a llegar a eso. El fútbol evoluciona mucho, ¿no? Pero vamos. Es un jugador bestial, tíos. Bestial, bestial. La abuela anuncia cambio de sistema. Bueno, vamos a hablar de esto. Después hablaremos de lo del Castilla, si os apetece, porque tengo por aquí guardado un apartado en el guión. Bueno, guión no, como sea, esta mierda de organización que tengo, que soy malísimo. Pero vamos a hablar de este tema. Bueno, el cambio de sistema, yo no sé exactamente, Ancelotti, a qué se refiere.
Porque a mí lo que me encaja con este Real Madrid actual, incluso con Mbappé, es el 4-2-3-1 lo que más me encaja. 4-2-3-1 es lo que más me encaja. Yo creo que él se quiere ir quitando del 4-3-3, que siempre lo ha funcionado con Modric y Kroos quizás. Y de verdad que el hombre quiere evolucionar a eso de manera más permanente. Es un sistema que ya ha probado el año pasado. Y es un sistema con el cual ha competido. 4-2-3-1. Yo el 4-4-2 tal cual no lo veo. Y tres centrales no lo veo ni de coña. ¿A cambio de sistema se refiere a algo posicional? No lo sé. Veremos cuál. Pero para mí el sistema que debe llevar el Real Madrid como sistema A, como sistema primario, principal, es el 4-2-3-1. 4-2-3-1. El Madrid anuncia beneficios 12 millones en la temporada. Pues creo que Florentino, en cuanto a las cuestiones de llevar las cuentas, en eso no hay mucha duda. Por cierto, lo habéis dicho antes, que no lo he comentado. Ahora lo veis. ¡Ojo! Tenemos esa suscripción de Faru0512. Bueno, no lo he comentado antes con la suscripción renovación de María. Deciros, como estáis viendo en el cartelito por aquí, ¿vale? Los subs a final de mes vais a optar a una camiseta cortesía de Fútbol Lufo, que son los patrocinadores del canal. ¿De acuerdo? Entonces, que sepáis que vais a optar a un sorteo de los suscriptores, tanto con Prime como sin Prime, ¿de acuerdo? Lo tenéis aquí, no hace falta que os dice, ni os lo diga, ni os dé la chapa, pero lo sepáis que está aquí. Claro. Gracias, Faru, por tu apoyo. Sistema A, mi opinión, 4-3-3, pues yo creo que se va a ir al 4-3-2, al 4-2-3-1. Pues según vi, va a ser un 4-3-2-1. No sé, tío. Yo creo que va a ser un 4-2-3-1, ¿eh? Pero nunca se sabe. Por cierto, lo que quería comentar, y que ya es oficial, se sabía, era un secreto a voces. Pero bueno, Pirri es el nuevo presidente de honor. ¿Vale? Lo tenéis aquí. Aquí lo tenéis, ¿vale? Tenemos al gran Pirri como presidente de honor. José Martínez Pirri como presidente de honor del Real Madrid. Noticia oficial que ha dado el club. Bueno, los que seáis veteranos, habéis podido ver a Pirri jugar. A mí, mi padre en su momento me ha hablado maravillas de él. Maravillas. Pero bueno, leyenda evidentemente del Real Madrid. Así que, grande. Grande Pirri. Que le vaya fenomenal. Vale, chicos. A ver, nos dice Norberto. A ver, si no viene nadie arriba, Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Fran, Tchouaméni, Camavinga, Gavín, Bellingham, Valverde, Rodrigo, por soñar. Bueno, es un sueño a medias, porque yo creo que Tchouaméni no va a partir con inicio de titular. Yo creo que el doble pivote del Madrid, en caso de que sea ese sistema, va a ser Kroos Camavinga. A Kroos no le veo fuera del 11. Y lo demás sí que lo tal. Lo de Valverde, yo tengo una cosa ahí con Arda Güler, que necesito verle en pretemporada, necesito ver cosas para confirmar. Y no por lo de los entrenamientos, los highlights y tal. Las cosas que me llegan de él son muy buenas y quiero ver qué es lo que pasa. Creo que puede ser un jugador bastante bestia. Cambia Tchouaméni por Kroos, correcto. Sí, yo creo que Tchouaméni no a partir de titularísimo, de primera jornada de liga, oye, si tal, puede darse. A mí Tchouaméni me encanta. Me parece un jugadorazo que hasta el Mundial tuvo nota de 7,5 su temporada, a partir del Mundial, creo que de 4,5 o 5. Y creo que físicamente, si está bien, es un portento. Creo que técnicamente es mejor de lo que se nos vende. Y creo que es un futbolista que al medio plazo debe ser titular. Pero a día de hoy, Camavinga, que ya es un intocable en teoría para Ancelotti, y Kroos, que sigue siendo para el brújula, creo que por ahí van los temas. Yo creo que sí que le gusta Tchouaméni. Lo que pasa es que Tchouaméni, de alguna manera, lo que hacía era obligarte a irrumpir en el Kroos Modric. Y ya sabemos que este hombre, pues ahora ya se lo han dejado más claro, con Bellingham, es, macho, te estamos metiendo 100 kilos por el centrocampista con más proyección probablemente de Europa, pues ahora sí que vas a tener que cambiar cosas. Y ahora es el momento. Pero creo que lo de Tchouaméni todavía no se va a dar. Yo creo que el medio del campo del Real Madrid, en un 4-2-3-1, va a ser el doble pivote con Kroos Camavinga. Ahí lo pongo, que será mejor, con Bellingham como enganche un poco más avanzado. Aunque hay que decir, gente, que Bellingham jugaba el doble pivote con el Borussia, con Emre Can, jugaban en el doble pivote muchas veces. O sea que vamos a ver, nada más que a mí me gusta que Bellingham llegue mucho.
puede participar en el inicio y tal, pero a mí me gusta que tenga un poco ya más de espacio, de orificio en tres cuartos, o sea, donde a mí más me mola. Para mí el medio del campo debería ser Tchouaméni, Camavinga y Bellingham. Esto todavía no lo veo yo. No porque no quiera, sino porque no lo veo que vaya a pasar. A Tchouaméni le jodió el penalti fallado en la final. Volvió lesionado, sí, pero también un poco tocado. Yo creo que fue un tema físico, ¿eh? Yo creo que fue un tema físico. Es un jugador dependiente, no lo vamos a negar. También de sus condiciones físicas. Entonces, creo que ahí se vio un poco también con un índice de confianza menor. Y bueno, no... Perdona, que me pica el ojo. Creo que fue perdiendo confianza en su juego. Y tampoco el otro le ayudó. Ancelotti le ayudó a, venga, va, te voy metiendo, hasta que la cosa otra vez vaya. Si Kroos juega a cámara lenta, por eso no presionamos arriba, es que no lo ve Carleto. Ya, pero Kroos es muy importante en las salidas de balón, a la hora del giro del juego. Y Kroos terminó muy bien la temporada, ¿eh? Creo que eso no lo podemos obviar. De hecho, Kroos termina muy bien la temporada y Modric la termina bastante mal. Para mí, Kroos es un jugador que ha terminado bastante bien. Y un Kroos terminando bien y bien refrigerado todavía sigue siendo un jugador útil. Muy útil. De verdad. Yo no estoy de acuerdo en que Kroos sea un cagarro. Lo que pasa es que Kroos no puede jugar de pivote único. Necesita tener el compás de alguien que le trabaje mucho, por eso tiene que jugar con Camavinga. Tchouaméni, meter a los dos, tal vez. Bueno, esperamos, creo que Toni terminó bien. Hombre, Kroos malísimo, permíteme, Double Pep, que ya nos conocemos, estoy en las antípodas de esa opinión, pero yo la respeto completamente, siempre y cuando sean cuestiones deportivas, pues ya está. Malísimo. Es como si pensamos que Modric es, siendo jugadores de diferente escalado histórico en el Madrid, pero grandísimos los dos, como si Modric ahora fuera malísimo, ¿no? Modric, lo que pasa es que no le puedes meter 80 partidos. Carleto lo reventó. Tienes que optimizar bien los recursos. Para jugar con solo dos en el medio, uno no puede ser Kroos, entre Camavinga y Tchouaméni, y Fede deben estar esos dos. Bueno, pues, chicos, yo lo veo diferente, no pasa nada. Mira, Vero dice, Modric con la selección de 10, con el Madrid, un 2 o un 3. Hombre, no. A ver, yo creo que la temporada, cogiendo el grosso de la temporada, a veces somos un poco injustos. Incluso yo también, probablemente con Kroos, porque Kroos vi que terminó fuerte, bien, y luego a lo mejor en otro momento no estuvo tan bien, ¿no? Pero yo creo que Modric tuvo un 5,5 de temporada global. Modric tuvo momentos muy interesantes. 5,5, 6. Lo que pasa es que luego, pues es que no refrigeras y la temporada te pasa por encima. 7,5. No sé. Ahí yo le pondría más en el 6. Pero bueno, nunca bajo del 7,5. Es que el final de temporada de Modric fue muy duro. Para mí es cuando yo he visto a Modric sufrir. Es cuando yo le he visto a Lucas sufrir. Valverde es un caso interesante de analizar. Federico Valverde. Porque realmente Valverde tuvo un hype brutal. Noviembre, mundial. Octubre, septiembre. Principio de año ahí tal, y luego bajó bastante. Valverde no ha terminado mal, ha terminado muy mal la temporada. No terminó mal, terminó muy mal la temporada Valverde. Y Valverde depende más, mucho más de sus condiciones físicas en ese momento, para sus condiciones, sus arranques y su golpeo. No me dais, si nadie duda de lo de Modric a nivel de historia, rendimiento y todo eso. Estoy hablando de la última temporada. Para mí, tengo en el canal de YouTube un vídeo del mejor once histórico que yo he visto del Real Madrid y mi centro del campo histórico. De lo que yo he visto, que tengo 37 años, es Fernando Redondo, Luka Modric y Toni Kroos. Para mí, esos son los tres mejores centrocampistas de la historia del Real Madrid que yo he visto. Obviamente, pues mira, Pirri, por ejemplo, mucha gente me lo metería, seguramente veteranos, otros muchos jugadores. Pero yo, que claro, Zidane es que yo le meto más arriba. Es que a Zidane yo hice trampa, yo a Zidane lo metí un poco más arriba. Yo luego puse Zidane, Cristiano y Benzema. Eso es lo que hice yo. Zidane, Cristiano y Benzema. Lo que pasa es que Zidane realmente histórico en el Madrid, es una cuestión muy personal. Porque Zidane realmente llega con 29 años y no tiene un repertorio de muchas temporadas a máximo rendimiento. Pero para mí era tan bueno
tan brutalmente bueno y hacía el fútbol de una manera tan espectacular que yo lo tenía que meter. Yo he sido un devoto de Zidane. Entonces, claro, el tema es que Zidane no dura mucho al cabrón, con todo el respeto digo, al cabrón deportivamente hablando, le dio para reventarnos en el 2006, creo que se lo tomó como una buena vendetta contra España. Acordaos de ese 2006 Mundial de España, que venía pues fuerte, ¿eh?, con una muy buena fase de grupos, la gente con el hype súper alto, que pilló Zidane y Ribery y Henry, creo, no sé si estaba Henry ya ahí, vamos, Thuram, sí que estaba, o sea, era una selección muy buena, con mucho veterano, decían que estaban acabados, pues mirar hasta dónde llegaron, hasta la final. A ver, ¿qué me decís, chicos? Qué mala es la memoria, y en 5 meses Valverde llevaba 14 goles y ahora le queremos ya mandar a la caseta. Yo creo que nadie quiere mandar a Valverde a la caseta, ¿no? Nadie lo quiere mandar. ¿Verdad? Lo que pasa es que hay mucha competencia en el centro del campo, chicos. Mucho nivel. A ver, mucho nivel en el centro del campo. Y hombre, Bellingham, luego el campo te pone donde te pone, pero viene para ser titular. El prime de Zidane, nos dice Lolillo, en la Euro del 2000, pues, hombre, pues puede ser, ¿no? 2000, 2001 y toda esa época, luego cuando recibe el Balón de Oro, ¿no? Sí, bueno, ese Zidane es un Zidane espectacular, con Yuri Djorkaeff también, que era un jugador que me gustaba mucho, el gran Yuri Djorkaeff, que le vimos en varios equipos, pero era un jugador muy de selección, Yuri Djorkaeff, un jugador muy interesante. Dice Choli que Valverde es carne de traspaso, en un futuro no muy lejano. Bueno, yo en su momento me cayeron hostias de los Valverde lovers, porque dije, si el Madrid va a hacer una venta traumática... Creo que Valverde tiene bastantes papeletas. En una venta traumática, insisto, traumática, porque Valverde es un gran jugador. Obviamente, una venta de Mendy, pues es otra cosa diferente. Pero Valverde, yo le quiero en mi equipo. Yo lo quiero en mi equipo. Ahora bien, me decís, ¿Valverde os parece superior, por ejemplo, a Bellingham? Pues no. Y creo que van a competir por ahí un poco. Creo que por ahí van a competir un poco. Nico Paz, nos dice David Pep. Bueno, de Nico Paz, tengo un vídeo preparado para YouTube. A ver cuándo lo subo. Tengo un vídeo sobre Nico Paz. Gente, a ver cuándo os lo subo por el canal de YouTube, ¿vale? Que tengo ganas yo de subirlo porque Nico Paz es un jugador que me gusta mucho. A mí, Nico Paz, yo hay jugadores, Nico Paz, Sergio Arribas... No, valor de lateral derecho yo creo que es meter a un potro encarcelarlo. Yo no. ¿Has visto vídeos del hijo de Redondo? No. No los he visto, pero me han hablado muy bien de él. Es diestro, ¿no? Creo, si no me equivoco, es diestro, ¿no? A diferencia del padre. No, yo tomar decisiones por la pretemporada, con todo el respeto, con Arda Güler a lo mejor, tú puedes tomarlas. Con Valverde. Bueno, yo creo que Valverde se ha ganado rédito y sitio en el primer equipo del Real Madrid. Y luego. Es diestro, pero un clon del padre en cuanto a posición y estilo. ¡Qué bueno! Buenísimo. Pues habrá que verle, macho. A ver qué va deparando. Mirad, os quería comentar esto del Castilla, que ha puesto Forjanes, cual yo trago mal, pero ha puesto esto del club que quiere hacer caja. Y es que ahora mismo el Castilla está un poco en esto, ¿eh? Está un poco en... Mira, Rafa Marín se está hablando del Betis... Arriba se está hablando menos mal de la Bundesliga, porque yo digo, me lo envían al Jaume Roures Club, y es que no, tío. Lo siento, pero no. Fíjate que Miguel Gutiérrez había empezado bien allí en el Girona, pero no. Antonio Blanco lo ha hecho muy bien, tanto en sub-21, si no recuerdo mal, de España, como en el Alavés, que también ha hecho una buena temporada. Entonces vamos a ver cuál es el futuro de Antonio Blanco, que es un jugador que a mí me gusta. Pero claro, es que en el sitio donde compite Antonio Blanco, tío, es que hay un trajín de jugadores que no. Pero bueno, aquí Forjanes habla un poco de la política de ventas y de ver un poco la situación de varios jugadores. Carlos Dotor se está hablando que podría ir al Celta. ¿Verdad? Carlos Dotor. Vamos a ver lo de Carlos Dotor también, que puede ser interesante. Valverde, vendes a Valverde, Tchouaméni y Álava y no fichas. ¿Cómo? ¿Quién va a vender todo eso? ¿Qué me estoy diciendo por aquí? No se ha leído, ¿eh? Ahí por... ¿Qué pasa, Josain, tío? ¿Cómo vas? Pues muy bien, tío. Aquí somos muchos, aquí charlando del Real Madrid, así que guay. El Madrid debería dar una oportunidad a Doctor Peter, Nico Paz y Vinicius todavía. Mucho lío, mucho tema. ¿Álava lo quiere el United? No creo que Álava se vaya a ir. No creo.
la verdad. Pero bueno. De todos estos que me comenta Santi, para mí, el jugador que tiene más proyección de todos estos es Nico Paz. Nico Paz creo que tiene un techo muy alto. No sé de alto cuánto. Creo que Nico Paz tiene unos fundamentos. Lo que hay que definir con Nico Paz, sí, meterle más en línea del centro del campo, la de arriba. Porque es verdad que Raúl lo ha metido como sustituto de arribas cuando se lesionó en este periodo final. Lo ha ido metiendo más arriba. Pero es un jugador que tiene un flow, tío. Tiene un flow muy molón, Nico Paz. Me gustan mucho las conducciones, situaciones de espacio, golpeos en diagonal. Aberturas al perfil, tanto al derecho como al izquierdo. El golpeo de fuera del área que tiene Nico Paz es tremendo. Golpea el balón descomunalmente bien. Luego, pues tiene madera de contragolpe, tío. De ser un tipo con unas condiciones muy buena ruptura. Por Casemiro da más de 40, ¿no? Sí, bueno, claro. Veo que estáis ahí en plan debate. Bueno, el Casemiro era algo que ya se sabía, de hecho, y la prensa estuvo un poco perdida. Aunque creo que alguien como que lo dejó caer, no sé si fue José Luis Sánchez en su momento. Ese, por cierto, maneja buena información del Real Madrid, le veo muy callado, no dice nada. No dice nada. Yo creo que lo único que se quiere quitar el club es a Odriozola y Mendy. Pero lo de Mendy solo cabe si hay opción de Davis. Y yo creo que lo de Davis sí que se va a hacer en algún momento. Pero no sé cuándo. Alfonso Davies, que tiene una pinta, a mí es un jugador que me gusta mucho. Aunque hay gente que piensa que Alfonso Davies es infalible y que solo Mendy tiene fallos. Lo digo porque yo sí que he visto al Bayern jugar este año al menos y Davies ha tenido fallos defensivos, ¿eh? Como todo el mundo, tiene sus errores. ¿No crees que nos estamos confiando demasiado con Mbappé y llegaremos a mediados de agosto? Sí, hombre, pues sí, claro. Se puede dar. Davis es imposible este año, mínimo 90 kilos ya, pero si tú vendieras a Mendy, a lo mejor tú puedes decir cosas, pero tendrías que soltar a Mendy. Roberto Morales, Mbappé se queda. Bueno, mientras sea Roberto Morales quien lo diga, estoy aquí. Vamos, que yo no estoy en esa línea optimista de va a venir, no lo estoy, chicos. Os he dicho que estoy en un 20%. Ahora mismo estoy en un 20%. Coño, que mañana, que los que me conocéis ya sabéis cómo soy. Que de repente mañana me subo al 55%, un 58,5%. Puede ser, pero yo ahora mismo, 20% estoy. 20%. 20%. Me he bajado del 40 al 20. ¿Qué por qué? Sensación. No porque lo diga Roberto Morales. Con todo el respeto a Roberto Morales, al cual ni conozco. Gracias, Chris, por ese follow. Bienvenido, bienvenida. 20% de optimismo, Vero. 20% de optimismo. Tal cual te lo digo. Tal cual. Ancelotti va a cambiar la táctica. Sí, eso dice. Pero Ancelotti también miente en las ruedas de prensa y esas cosas, ¿eh? Cuidado. Carleto dice una cosa, luego hace otra también. Pero que yo sepa, el Madrid se ha quitado los sueldos de Benzema, Hazard, Mariano y Vallejo. Bueno, el de Vallejo es un mojón de sueldo, ¿eh? Creo que era el penúltimo que más cobraba, creo que estaba con Lunin por ahí. No creo que tenga necesidad de vender a ninguno. Bueno, yo no llevo las cuentas del Madrid, no lo sé. Yo lo que sí sé es que tiene Florentino una idea muy clara de la economía. Y es un tipo bastante responsable, a diferencia, de otros clubes. Florentino va a permitir que nos pase lo del año pasado, nos quedamos sin Haaland y empezaremos la temporada sin delantero. A mí no me extrañaría. A ver, tú ahora mismo me dices qué opciones le das a esto de que empieces con Arda, Brahim, José Lu, Rodrigo y Vinicius. Te doy un 65% de opciones de que pueda ser así. Te lo doy. Pues mira, Héctor, de este tema no sé si puedo hablar mucho aquí, pero estaba en 1,40. Hace dos días. Se pagaba a cuota 1,40. A ver, el año pasado estaba Karim. Este año no. Yo creo que el 9 no se queda libre, no. Se lo pueden poner a José Lu. Los dorsales os recuerdo que se pueden cambiar, ¿eh? Antes de empezar y durante. Esto es un cachondeo. O sea, tú puedes. José Lu puede coger de repente el 9, ¿eh? Ahora ya pone el 14 y ya. No. Se puede poner el 9. José Lu puede llegar el día tal y se pone el 9. Y ya está.
Yo creo que nadie desprecia a los jugadores como tal. Lo que pasa es que la gente está ávida, necesitada de una figura como Mbappé. Yo creo que el madridista lo necesita. Chicos, lo necesita. Vini, Rodrigo, Güler y Bellingham. A Bellingham le estamos metiendo en un cuadro de ofensivo que no le corresponde, por mucho que marque goles. Creo. Lo de Hazard es algo que el Madrid no había hecho nunca. El 9 está libre, se filtra todo desde Francia. Todos los indicios me llevan a que Mbappé viene este verano, pero sigue siendo una operación costosa y delicada, que no lleva un par de días como algunos intentan vender. Me gusta. Hombre, me gusta más que nada porque está bien analizado y ojalá sea así. Como dice Alex. Vamos a ver, vamos a verlo. No le ponen el 9 a Joselu ni de coña. Sería, yo le he visto poner el 7 a Mariano, ¿eh? Eso de que a Joselu no le pueden poner el 9... Bueno, después de lo de Mariano con el 7 yo he visto muchas cosas. Cosas yo he visto. Y Florentino tiene un pensamiento siempre largoplacista. Donde nosotros vemos necesidad, premura, requerimos de lo inmediato, Florentino se mueve en el largoplacismo. Y si la historia de 2023 acaba con Mbappé no viniendo y sin renovar, no dudéis de que a partir de enero va a haber otra vez historia de Mbappé. Pero no lo dudéis. Y así, porque es así. Hasta que el jugador no renueva hasta 2028, esto va a ser así. Que no, no sé si va a renovar, ¿eh? Él va a forzar para quedarse, quizás. Y es un contrato que él tiene derecho a cumplir. Ahora bien, para los optimistas, estos son capaces del Paris Saint-Germain de obligarte a muchas cosas. A Mbappé le obligaron al final a continuar no sé cómo. Ya sabemos la mala praxis presuntamente de Nasser Al-Khelaifi. Oye, estos a lo mejor te obligan a que salgas. Oye, sales o pasan cosas de algún tipo, no lo sé. No sé de qué tipo. Este tipo está metido en dos casos de presunta extorsión, ¿no? Secuestro y extorsión, creo. No ha habido sentencia aún, pero está metido. Y viendo su manera de actuar, el rastro del dinero, ¿no? Vas oliendo y te lleva donde te lleva. ¿Qué quieres que te diga? Que esto es como decía Juanma, ¿no? Hace cuacuá, nada y vuela, ¿no? O sea, lo que hacía con el pato, ¿no? Y es un pato. Esto con Nasser es un poco así. Bueno, obligar, cubriendo de millones, menuda obligación. A ver, obligándole a salir de alguna manera, aunque el jugador quiera cumplir su contrato. Repito. Es que yo quiero que renueve ya. Y cuando venga, pues te encantará que venga y cuando marque goles lo disfrutarás. Esto estamos todos igual. Secuestro y torturas. Joder, está metido en esto, ¿no? En Nasser. Pues menudo tema, chico. Menudo tema. Diego dice que no viene, tal cual. Diego lo tiene meridianamente claro, ¿no? Lo siguiente. Yo creo que es imposible que el Madrid deje el 9 libre y no traiga a alguien de nivel. Pues, hombre, si te metes en el 15 de agosto, por ponerte una fecha, y ya lo de Mbappé, chao, chao, dime tú a ver qué 9 traes ahí, ¿eh? Bueno, tienes que meter esta y todos los equipos esperándote. Yo creo que no viene, prefiero no ilusionarme. Pues haces muy bien. Haces, sinceramente, muy, pero que muy bien. La verdad, haces muy bien, macho. Yo creo que no hay que ilusionarse. La hostia es peor luego. Me gustan mucho Víctor Osimhen y Kolo Muani. Pues son operaciones, la de, sobre todo Osimhen, que se va de presupuesto, yo creo. Lo de Kolo Muani puede entrar, pero el Madrid no lo contempla. Es que yo creo que el Madrid solo contempla Mbappé o Mbappé. Madrid está en esto. Yo digo que viene y me fío de la info de PSG Community. Bueno, pues haces bien. Esta gente no ha estado mal movida, ¿eh? Con lo de Luis Enrique y algunos asuntos más del año pasado que me habéis comentado muchas veces en los directos. Oye, puede ser que tengan buena información. Se la están jugando. Se la están jugando. Yo qué sé, que es jugarse. Tampoco se están jugando. Pero sí, mediáticamente se están jugando cosas. Ellos están seguros. Ellos están seguros y ya dieron fecha de cierre de que se cerró todo el 22 de junio. Y que todo esto... Estos son de la línea del paripé, ¿eh? Es una línea muy arriesgada. Esto del paripé es lo que a mí, por ejemplo, Miguel Ángel me ha comentado en este canal. Que él está en eso. Él está en eso porque a él le han dicho eso. Y es amigo mío que yo le tengo un aprecio descomunal y es de las personas, de las pocas personas en esta vida que me fío.
Y él si me lo dice es porque me fío. Pero no me fío de Mbappé. El problema es que yo no me fío de Mbappé. No de que no tenga esa información, porque yo le conozco y sé que la tiene. No me fío de Mbappé. Es una persona que no ha tenido palabra con el Real Madrid. No la ha tenido. ¿Kvaratskhelia lo quieres? Fichaje del Newcastle. Pues Kvaratskhelia no entra ahora mismo en el Real Madrid por perfil posicional, ni por necesidad, ni... No. No han cambiado ni un ápice de lo que dijeron el día 22. Sí, sí, no. Esta gente del Max Nieto este y PSG Community están... Van a piñón, ¿eh? Van a piñón fijo, no modulan, no, no. Van directos. Veremos el tiempo al final ahí. Vamos a ver qué es lo que nos dice, chicos. Yo creo que la clave la puede tener Luis Enrique y el feedback que le puede dar Kylian. Si en la reunión le deja claro que no va a renovar, dudo que no le den salida inmediata. En esto está Ramón. Ramón está en la reunión de próximas horas. Próximas horas. Yo entiendo próximas horas. Hoy, mañana, miércoles. Para mí, yo estoy en mi manera de verlo. Quique, ¿qué opinas? Mira, este tema es bastante escabroso. Voy a opinar. Voy a opinar de él. A ver, Quique, ¿qué opinas de lo de Vini con el caso Mendy? De Benjamín Mendy, ¿eh? De Benjamín Mendy, ya sabéis, jugador que a partir del año 20, yo creo, pues le salieron una serie de casos de presunto abuso sexual, violación, ¿vale? Si no recuerdo mal. Ha estado en la cárcel, ¿no? Y al final ha salido a nivel ley impune, ¿no? Al final no sé exactamente cómo ha sido la sentencia. Ha sido absuelto de los 6 cargos de violación. Fue absuelto, ¿de acuerdo? ¿No? Esto es el 13 de enero. Vale, no, esperad. Dejadme porque quiero buscar bien la noticia. Vale, voy a buscarlo bien. Quiero ponerlo bien. Vale, aquí está Benjamín Mendy. Sale ileso de graves denuncias de violación. Ya hubo sentencia de la justicia. El defensor francés se encuentra sin contrato. Tal, tal. El futbolista francés fue declarado por la justicia británica inocente de violación y de tentativa de violación. 5 meses después de haber sido absuelto de 6 acusaciones de violación y una de agresión. Bueno, este chico, deportivamente, su vida deportivamente y mediáticamente se ha ido al traste. A mí es un tema que me parece tremendamente sensible. Me parece tremendamente sensible. Yo no sé si ha sido por falta de pruebas o porque ha habido perjurio, ha habido mentiras, no se han sostenido las acusaciones, lo desconozco. Me parece un tema lo suficientemente complejo y difícil como para no entrar en él por falta de datos. Entonces, tanto de un lado como en otro, la gente tiende a postularse de una manera muy radical. Muy radical. Yo no sé, insisto, ha sido efectivamente declarado inocente y de tentativa de violación. ¿Vale? Y es lo que vi en su momento. Pero no sé, en este punto, sí, realmente ha sido toda una invención, ha habido falta de prueba, de carga probatoria, o sea, no lo sé. Difícil. Para mí es muy difícil. Yo lo que sí que entiendo que es que a esta persona ya, públicamente, mediáticamente y socialmente, se la condenó. Sí que es verdad que estamos en una sociedad tendente a condenar antes de los juicios, muy tendente. De toda la vida, vamos, lo que yo he vivido en mi sociedad. Y que esto que está diciendo el PECAS, pues la presunción de inocencia, nos la guardamos o la exponemos según nos interesa el caso. Eso es un problema. Pero la culpabilidad hay que probarla. Perfecto, yo no soy experto en derecho. Yo lo que me parece es que este chico, pues difícil que pueda recuperar su vida anterior. No sé si algún club va a contratarlo, no sé si va a seguir con su carrera de futbolista, que estaba haciendo una buena carrera, era un jugador que estaba de máximo nivel, como lateral izquierdo. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero no sé si públicamente dar tu opinión de manera tan clara, sin tener
más allá de esto, que es lógico, lo más relevante al final, insisto, ha sido sentenciado como inocente, pero yo no sé hasta qué punto realmente, en qué se basa la inocencia, no sé si me entendéis. Tú te pueden decir que eres inocente, pues te absuelven por falta de pruebas, porque ha habido perjurio, ha habido falta de, en este caso, de argumentos que han sido realmente insostenibles con el paso del tiempo, y han salido nuevas pruebas que defienden el testimonio de Benjamin Mendy, lo desconozco, ¿vale? Y ya está, tampoco quiero darle yo más a esto, porque sinceramente se aleja mucho de lo estrictamente deportivo. Y aquí estamos para intentar hablar de cosas bonitas, como de Mbappé, ¿eh? Precioso tema, Kylian Mbappé, que nos encanta absolutamente a todos. En tal caso, en el chat os veo ya muy callados. Esto ya, cuando yo veo que en el chat la gente, yo creo que estoy emitiendo, ¿no? A ver si de repente me han cortado el stream, por lo que sea. Que yo sepa, estoy aquí. Por supuesto que si te acusan falsamente, que sí, claro que sí, pero que yo no sé exactamente por qué se han dado las circunstancias de que finalmente haya sido absuelto. No sé si me explico muy mal, hago lo que puedo. Pues nada, chicos. Creo que ya hemos tocado todos los temas de actualidad. Está cortado el stream, qué cachondo. Muy bien, eres un cachondo de tomo y lomo. Bueno, vamos a hacer la raid. Yo me voy a ir a comer, que tengo mucha hambre. Y no sé con quién os voy a dejar. A ver, veamos quién está. ¿A quién tenemos, chicos? En directo. ¿A quién tenemos? Decime un canal, Jota. ¿Cómo es el canal de Jota? Porque yo no tengo Jota, ¿eh? Yo no lo tengo. Ahora mismo aquí visible. Doctor Jota, ¿no? Doctor. Ah, sí, ya lo tengo. Vale, chicos, lo tengo. Vale, os dejo con él, ¿vale? Y nada, un abrazo fuerte. Y como siempre, a la Madrid. Mañana estamos aquí. Tertulia, ¿eh? Con los chavales, con la familia de Madrid Maldía, para seguir hablando de todo lo que tiene que ver con Mbappé y la actualidad del Real Madrid, ¿de acuerdo? Creo que hemos ido tocando distintos temas al margen de Mbappé para no hacerlo un monopolio exclusivamente de temática Mbappé, ¿vale? Abrazo fuerte, cuidaos mucho, os dejo con el Dr. J. Chao, chao. Mañana a las 2 aquí, ¿eh? Ahí se está haciendo la raíz, chicos.